Hola chicos, estamos a punto de empezar a recibir los resultados de los estados más disputados y creo que vale la pena hacer un recuento de datos interesantes e inéditos sobre esta elección. Número uno, la más cara en la historia de los Estados Unidos. Dos, la primera vez que un vicepresidente le gana a un presidente en turno después de que haya pasado su administración. Este es un triunfo en el que una de las cosas más interesantes es cómo Joe Biden tuvo mejores resultados en su mayoría que Hillary Clinton. Valdría la pena también apuntar que esta es una victoria en la cual se tiene la mayor cantidad de presencia de un expresidente en la propaganda vigente de las campañas. Por encima de Bush, por encima de Bill Clinton, Barack Obama tuvo más presencia, más mensaje y más horas a cuadro que cualquier otro expresidente en una campaña. Y además, su retórica de la esperanza, su retórica de elegir esperanza sobre el miedo, fue parte de la retórica también presidencial de Joe Biden, que recogió líneas discursivas que fue consagrando Obama durante su administración. Entonces, será innegable la presencia tanto argumentativa e ideológica de Barack Obama en esta campaña, más que cualquier otro expresidente. Otro factor muy importante es que esta es una gran victoria en la tarea de romper el techo de cristal. Kamala Harris se convierte en la primera mujer vicepresidente en la historia de Estados Unidos y, por supuesto, la primera afrodescendiente o afroasiática descendiente. Y esto te habla mucho acerca del éxito de una posición plural, incluyente, diversa y no caucásica en el gobierno de los Estados Unidos. Lo hemos visto con Alejandra Ocasio-Cortez y un grupo de legisladoras ascendientes de comunidades afroamericanas. Y Kamala Harris entra justo en este proceso, en esta retórica nacional. También hay que mantener un ojo al hecho de que Joe Biden es el presidente más, digamos, viejo en la historia de los Estados Unidos. Y esto podría generar que, Dios no quiera, ojalá que tenga una administración muy exitosa, pero en caso de llegar a los 80 años durante su administración y que hubiera complicaciones en su salud, Kamala Harris podría convertirse por ley, en caso de inhabilidad por salud, en la primera presidenta mujer y afroamericana en la historia de Estados Unidos. Eso está todavía mucho por verse, pero esta elección ha sido histórica, eso sin duda.